Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con más información del Estado de México. Mire, el pasado 17 de enero, los integrantes del nuevo Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza en el Estado de México, que preside el maestro Javier Navarrete Hernández, acudieron a las instalaciones del IEM para notificar de manera formal y legal a la consejera presidenta, la maestra Laura Durán Ceja, las consejeras y el consejero electoral, así como el secretario ejecutivo, el maestro Francisco Javier López Corral, de las modificaciones que el 5 y 9 de enero en su convención estatal y en su consejo como tal estatal extraordinario realizaron a la integración de sus órganos de dirección y gobierno de este instituto político. Lo anterior a partir de que la convención estatal de Nueva Alianza, Estado de México, máximo órgano de dirección del partido, se erigió en asamblea extraordinaria y por unanimidad de los 335 delegados presentes determinó que el órgano de gobierno que presidía Mario Cervantes Palomino desde el mes de diciembre inició una serie de acciones contrarias a lo establecido en el estatuto, documentos básicos y el espíritu democrático y ciudadano de Nueva Alianza, por lo que votaron por desconocer a todos los integrantes del comité directivo estatal. A la autoridad electoral se le entregó el expediente con la relatoría pormenorizada de los hechos y resolutivos de dicha asamblea partidista y que entre otros acuerdos resaltan una asamblea del consejo estatal que fue convocada para el 17 de diciembre del 2021, lo cual al no ser convocada por los integrantes del comité de dirección estatal como lo establece el estatuto de Nueva Alianza Estado de México, fue declarada como nula, además de que la convocatoria solo se dio a conocer formalmente a un mínimo grupo de integrantes del consejo estatal que no corresponde a las dos terceras partes que requiere dicho acto estatutario. Integrantes del comité de dirección estatal, consejeros estatales y fraternales que se enteraron de este hecho acudieron al lugar de la convocatoria ubicada en el municipio de Ecatepec de Morelos para, como lo dicta el estatuto de Nueva Alianza, formar parte de las decisiones democráticas del partido al hacer valer su voz y su voto en este acto. En los últimos días de diciembre de 2021, integrantes del comité de dirección estatal, consejeros políticos y delegados buscaban establecer un diálogo con el expresidente Mario Cervantes Palomino a fin de que el actuar de todas las partes se realizará bajo lo establecido por el Estatuto de Nueva Alianza Estado de México. Sin embargo, pues no se encontró respuesta alguna. Así, regidos por lo establecido en el Estatuto del partido, se convocó a la convención estatal como máximo órgano de dirección, en lo que se determinó, entre otros puntos, declarar ilegales e inválidas la convocatoria y la asamblea del Consejo Estatal del 17 de diciembre de 2021, así como los acuerdos aprobados en ella, remover como consejeros estatales a todos los que firmaron y participaron en dicha asamblea, remover y renovar los órganos de dirección y gobierno existentes hasta ese momento, elegir a los 45 consejeros por distrito local y sustituir el representante de Nueva Alianza ante el Instituto Electoral del Estado de México. El 9 de enero se celebró el Consejo Estatal Extraordinario, donde se nombró por unanimidad al nuevo Comité de Dirección Estatal, el cual quedó presidido por el maestro Javier Navarrete Hernández y el licenciado José Roberto Valencia Ortiz, que fue nombrado nuevo representante de Nueva Alianza ante el IEM. Todos los actos realizados por el Partido de Nueva Alianza Estado de México se realizaron conforme a lo establecido en el estatuto y documentos básicos que rigen la vida interna del partido, además de que contaron con la presencia y la fe pública del notario número 6 del Estado de México, el doctor Eric Benjamín Santín Becerril. En esos momentos, la validación de los actos estatutarios se encuentra ya en la Dirección de Partidos Políticos, instancia que con fundamento en la legislación electoral están seguros que en las próximas horas darán por válidos los resolutivos adoptados por el Partido Nueva Alianza en el Estado de México.